ganar. La final tiene una adrenalina distinta. Estoy contento, obviamente, te mentiría, pero el objetivo es otro. La realidad es que estos chicos, hay varios ya jugando, compitiendo en primera división, compitiendo en el federal, y es el verdadero objetivo de la formación. Pero bueno, es un mimo también a ellos, un título. Quieren ganar, son competitivos, somos competitivos, y hoy coronamos un año realmente muy bueno, pero no solamente de los resultados, porque sería fácil. Terminamos el año invicto en la Cañadense, sería fácil decir que fue todo bárbaro por eso, pero fue muy bueno por otra cosa, por la capacidad de entrenamiento, la capacidad de superación que tienen estos chicos, que es lo importante. Bien, hablando puntualmente de este partido, ¿qué fue lo que tuvo Sport para poder, bueno, coronarse al final? No, entramos bien, la verdad que con ellos habíamos jugado en el federativo y nos habían ganado en cancha de ellos en julio. Ese día entramos muy mal a la cancha, nos sacaron una ventaja importante en los primeros dos minutos, que después condicionó todo el encuentro. Hoy el equipo entró firme de otra manera, la ventaja la tuvimos nosotros, la ampliamos y después en el segundo tiempo la pudimos mantener. Con algunos errores, con ellos, con un equipo con mucho orgullo que fue a buscar el partido estando atrás, se nos complicó un poquito, pero estuvimos bien, por suerte lo mantuvimos. Bien, mencionaste algunas cuestiones importantes a tener en cuenta, lo que tiene que ver con coronarse aquí en una final, chicos que ya están jugando en primera, bueno, los entrenamientos que han realizado en sí, ¿qué balance puedes hacer de lo que fue el año? Ah, por eso te decía, yo creo que estoy más contento por esa situación de chicos súper comprometidos, que entrenan, que se dejan entrenar. Yo soy muy exigente y ellos aceptan el desafío y doblan la apuesta y bueno, y vienen y estamos todos los días a las 3 de la tarde acá, mucho tiempo, con mucho contenido y les gusta y se apasionan. Y bueno, hoy tienen un mimo de un título para que festejen. Y como digo siempre, si hubiésemos perdido, el lunes entrenábamos, ganamos, el lunes vamos a tener que seguir entrenando, porque si fuese un equipo profesional, te va a tu casa. Esto es formación y es tan importante el lunes el entrenamiento como hoy el partido. Así que a seguir, esto no para acá.